Bienvenidos al primer entrenamiento de telequinesis. Bueno, ya sabéis que estos programas se han creado para trabajar entrenamientos individuales. No por ello son formaciones, no son cursos, donde bueno, se aconseja siempre al alumno que en base al conocimiento que va adquiriendo en los entrenamientos, bueno, pues vaya viendo qué formación es la que tiene que complementar con estos entrenamientos. Por hacer un resumen de lo que es la telequinesis y para que os pongáis en contacto con esta maravillosa capacidad que podemos trabajar todos los seres humanos, bueno, sabéis que la telequinesis se relaciona siempre con el movimiento de objetos a través de la mente. No hemos visto muchas veces en televisión con ese movimiento de la cuchara, ¿no? Una cuchara que se dobla, personas que doblan cucharas con la mente o en famosas películas como en Matrix. Sí que para nosotros, cuando estudiamos la telequinesis, vemos que es la capacidad de mover objetos, pero que no es tan difícil, puesto que el movimiento de la materia empieza desde el conocimiento de qué es una materia. Bueno, llegado a este punto, con este breve resumen, os explico. ¿Para qué me puede servir la telequinesis? Bien, la telequinesis me puede servir para pasar un rato divertido entrenando los movimientos de objeto, o bien para también trabajar el movimiento de situaciones materializadas. ¿Por qué no? Si todo lo que nos rodea es materia, si vivimos en un mundo material, en un mundo en el que bueno, pues vivimos de la materia, trabajamos con la materia y nosotros estamos encarnados, somos materia, bueno, pues tenemos que también entender que si yo creo un objetivo, ese objetivo no solamente lo muevo con una visualización creativa, sino que una vez materializado podría moverlo, ¿no? Como un objeto. Interesante, ¿verdad? Bueno, pues vamos al punto de la explicación, donde a través de estos minutos de entrenamiento vais a tener un primer contacto con la telequinesis. Empezamos. Bien, el punto fundamental de la telequinesis es que la persona esté totalmente relajada, en un estado de relajación que, bueno, pues no roce a quedarnos dormidos. El estado de relajación mayormente es un estado de relajación mental que con una meditación previa podemos llegar a alinear, ¿no?, lo que es el equilibrio que necesitamos en ese momento, tanto del sistema nervioso como de mis mismos pensamientos. Ya sabéis que muchas técnicas relacionadas con las capacidades psíquicas tienen una previa meditación, que cada técnica tiene una línea en la meditación donde ya empezamos a trabajar las ondas cerebrales. Si podéis documentaros en relación a las ondas cerebrales o cuando deis la formación de telequinesis que damos las ondas cerebrales, os vais a dar cuenta que, bueno, pues las ondas, como bien indica el nombre, son como olas que van a ir moviendo los estados cerebrales y nosotros a través de la mente proyectamos lo que es la vibración. Por lo tanto, entendemos que para llegar al estado telequinético tenemos que trabajar esa parte del cerebro tan importante para saber que todo objeto se puede mover sin tocar, puesto que los objetos realmente no existen, los materializamos nosotros. Vamos a sentarnos, vamos a realizar esta técnica de meditación, de entrenamiento, sentados para no quedarnos dormidos. Es muy importante que aquí tengamos activo también el cuerpo. Hay técnicas donde decimos que el cuerpo tiene que dormirse y la mente se tiene que quedar despierta, pero en este caso necesitamos que estemos en activo, que el cuerpo esté activo, que la mente esté activa, pero no obstante que estemos totalmente relajados. Entonces, cerrando los ojos y cogiendo aire por la nariz y soltando por la nariz, es decir, inhalar por nariz, exhalar por nariz, vamos a ir entrando en un profundo pensamiento donde lo primero que vamos a ver es el color marrón. Vamos a impregnar la visión con el color marrón. Vamos a realizar
con la mente vamos a proyectar un panel, una lona, una pared de color marrón. Mientras sigo cogiendo aire por la nariz y suelto por la nariz. Y de manera tranquila, tranquilamente, voy a ir sintiendo cómo el color marrón se va expandiendo . Vamos a ver cómo el color marrón, ya puede ser clarito u oscuro, va siendo uniforme. Y poco a poco voy a ir siendo consciente de que todo lo que me rodea en este momento, todo lo que me rodea está creado por mi propia mente, que ahora mismo estoy con los ojos cerrados y estoy viendo esa base marrón que pertenece, bueno, pues al estado puro. No existe nada más que ese color marrón. Despacito, porque necesitamos que toda la imagen tenga el mismo color. En el caso de que en un momento dado, bueno, pues llegue un pensamiento, venga una información, no la vamos a bloquear. Vamos a mirar el pensamiento, vamos a escuchar la situación, incluso mirarla, y poco a poco voy a ir introduciendo el pensamiento en la pintura marrón, esa parte de color marrón. Voy a ir guardando esos estados. Si tenemos algún estado melancólico o de tristeza, también voy a ir guardándolo. Son emociones, sentimientos que forman parte en el presente, en este mismo momento de nuestra vida, por algún motivo. Por lo tanto, tengo que aprender de ese pensamiento también, de esa sensación, de esa emoción. Y voy a seguir cogiendo aire por la nariz y soltando por la nariz tranquilamente hasta que esos pensamientos y esas sensaciones se vayan detrás de esa lona marrón, de esa pintura marrón. Y ahora poco a poco voy a ir sacando de la pintura marrón, de la base marrón, voy a ir sacando un lapicero. Vamos a visualizar un lapicero. Poco a poco va a salir de esa base marrón. Vamos a visualizar un lapicero. Un lapicero que vamos a fijarnos además en los detalles. Si el lapicero, al ser de carboncillo, está decorado con algún dibujo, si es de algún color, si es ancho, si es estrecho, si es un lapicero corto, si es largo. Ahora voy a ver cómo ese lapicero que está en esa superficie marrón se empieza a mover, pero yo con mi mente voy a ir moviendo el lapicero. Voy a ver cómo el lapicero va rotando. Voy a ir moviendo ese lapicero, haciendo girar el lapicero.
lentamente, poco a poco, sin prisa. Está en una superficie marrón. Puedo perfectamente moverlo. De mi mente, que sale por mi frente, salen unos rayos de luz que se convierten en manos y mueven el lapicero. Sentid el cosquilleo en la zona de la frente. Sentid esa sensación de masaje. Visualizar que el lápiz se está moviendo y sentid cómo vuestras manos de la mente perciben el tacto del lapicero. Todos tenemos una memoria registrada que sabemos cómo son el tacto de las cosas. Sentid el lapicero. Sentidlo con la mente. Seguid moviendo. De un lado a otro. Vamos a mover. ¿Veis cómo se mueve? Seguramente os entre ganas de balancearos, de realizar un balanceo hacia adelante, hacia detrás, cogiendo impulso para mover con esas manos que salen de nuestra frente para mover el lapicero. Si tenéis esa necesidad, hacerlo. Y sentir el movimiento. Bien, ahora poco a poco voy a ir abriendo los ojos. Voy a relajar. Voy a soltar el cuerpo. Voy a relajar la espalda. Voy a hacer pequeños movimientos de cuello para trabajar la musculatura. Voy a aflojar porque estos entrenamientos tienen que ayudarnos a la mente. No estamos rígidos, no hay tensión. Y ahora vamos a ir a por un objeto. En este caso vamos a utilizar una pluma. O, si queréis, podéis utilizar también un lapicero. Yo recomiendo que como objeto en sí, como materia, podéis adquirir alguna pluma. Porque para el entrenamiento de telequinesis podemos alternar algo que no tenga prácticamente peso, porque además mi mente recepciona que esa pluma no tiene peso, que yo puedo soplar y se puede levantar, ¿verdad? La puedo mover además. Por lo tanto, es muy importante que empecemos a formatear esa parte de costumbres que tenemos, donde relacionamos que los objetos tienen un peso y que solamente se mueven con las manos. La telequinesis es relacionar que toda materia es movible sin tocarla. Como hemos dicho anteriormente, podemos visualizar ese espacio donde a través de la mente, esas manos que voy a empezar a utilizar, tocan y mueven el objeto. Pero ahora voy a realizarlo con algo que tengo en el presente. Vamos a hablar del presente. No digáis real, porque si no, ya estáis dando un mensaje al cerebro, le estáis enviando un mensaje de que hay un estímulo diferente. Una pluma o un lápiz. O si queréis, una pluma y luego lo hacemos con un lápiz. Bien, empezamos con la pluma. Vais a colocar la pluma en una superficie plana.
tenéis que aseguraros que no hay ventanas abiertas, que no hay ventiladores, ningún artículo que pueda generar aire, o incluso que evitar corrientes de aire, porque entonces la telequinesis no tendría sentido. Voy a colocar la pluma en esa superficie plana, pero voy a colocar debajo además un folio blanco, donde con un lapicero os invito a que marquéis la medida de la pluma. Quiero que marquéis dónde empieza, dónde finaliza, siempre delante. Tenemos que trabajar con esas manos de la mente, que son las que mueven ese objeto que ahora mismo está materializado en el presente. Voy a mirar la pluma, voy a trabajar ahora con los ojos abiertos, voy a acostumbrarme a trabajar la materia del presente con la materia de los objetivos o artículos, situaciones que van a ir viniendo, que yo misma voy a procesar con la mente. Y voy a mirar atentamente la pluma y no le voy a decir muévete, 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 como vemos en muchas películas, sino que voy a ver cómo la pluma se mueve. Fijaros. El mensaje que lanzo es que la pluma se está moviendo. No muévete. Que la pluma se está moviendo. Si yo miro la pluma y mientras cojo aire por la nariz y suelto por la nariz, vamos a trabajar esa respiración. Voy a visualizar que la pluma se está moviendo directamente. Ya puede ser a un lado o a otro, o hacia adelante o hacia detrás, pero atentamente, mirando fijamente, voy parpadeando, relajando los ojos, no estoy viendo que la pluma se va a mover, sino que ya se está moviendo. Es una técnica de relajación con la pluma donde, cogiendo aire por la nariz y soltando por la nariz, tengo que ir viendo la vibración de la pluma. Lentamente tengo que ir fijándome si un extremo se está moviendo, si el otro extremo se está moviendo. Voy a ver cómo se mueve la pluma. Bien. Y más o menos, si os podéis poner un temporizador o un móvil, la alarma de un móvil, más o menos que sean unos 10 segundos de visualización. No lleguéis a más, no lleguéis a más porque entráis en la confusión de cuestionaros a nivel consciencia, subconsciente, disculpar, si esa pluma se puede mover o no. Por lo tanto, no me interesa. Puedo estar segundos, pongamos más o menos, vamos a colocar esos 10 segundos, en el que yo no intento mover la pluma, sino que la veo ya en movimiento. Lo que estoy haciendo es, mientras veo el movimiento de la pluma, necesito que sintáis cómo esas manitas salen de vuestra frente, que vienen de esa parte de la mente, como si fuera una proyección, un foco de luz y de energía, que se une a la materia, a la pluma, y ayuda a que se mueva. Vamos a moverla de un lado hacia otro. Vamos a ver cómo está vibrando. Bien, una vez pasado el tiempo, descanso, cojo aire por la nariz, suelto por la boca para relajar el cuerpo por si ha entrado en tensión. Cojo aire por la nariz y suelto por la boca. Y a continuación vamos a ver si la parte que he marcado, en el folio habíamos marcado el principio y el final de la pluma, habíamos medido la pluma, vamos a ver si la pluma pues ha podido mover pues unos milímetros. Daros tiempo, la telequinesis es un entrenamiento de tiempo, pero nos ayuda sobre todo a entender que la ley de la atracción existe, que todo se puede atraer, ¿verdad? Podemos ver incluso muy poquito, unos milímetros de movimiento, pero ya con eso veo que mi capacidad de atraer las situaciones y objetos es fuerte. Si no lo veo, si no se ha movido, no me frustro, no sucede absolutamente nada, simplemente que sigo entrenando. Vamos a ir a ese lápiz, al movimiento del lapicero.
Voy a colocar el lápiz también en una superficie plana, en la posición que vosotros sintáis. Y voy a mirarlo fijamente. Estos entrenamientos, estos dos últimos entrenamientos, con los ojos cerrados. O abiertos, disculpad. Con los ojos abiertos, bueno, pues voy a mirar el lapicero. Y voy a visualizar cómo el lapicero va rotando. El movimiento va a ser de rotación, donde mi intención no es pedir al lapicero que se mueva, sino ver la rotación del lapicero. Voy a ver cómo va rotando, el lapicero ya se está moviendo, mientras cojo aire por la nariz y suelto por la nariz. Voy a estar durante unos segundos, no estéis atentos del tiempo, calcularlo. Una vez entrenado y acostumbrados a estos entrenamientos, el tiempo, bueno, lo vais a saber medir perfectamente. Y cuando vea que el lapicero ya tiene una vibración, ya se mueve hacia adelante y hacia detrás, voy a cerrar los ojos. Ahora voy a cerrar los ojos. Y voy a proyectar con los ojos cerrados y mirando hacia dirección al lapicero, voy a ver el lapicero que estaba viendo. He captado una imagen, he captado una vibración y con los ojos cerrados voy a ver cómo el lapicero se va moviendo. Se sigue moviendo, está rotando. Cogiendo aire por la nariz y soltando por la nariz, sigo sintiendo y viendo cómo ese lapicero va rotando hacia adelante, hacia detrás, hacia adelante, hacia detrás. Ahora vamos a abrir los ojos y sigo viendo el lapicero cómo se mueve hacia adelante, hacia detrás, mientras sigo cogiendo aire por la nariz y suelto por la nariz. Finalmente, llegado el tiempo estimado, voy a recoger el lapicero y os invito a que tengáis vuestra caja de entrenamiento de telequinesis, una cajita donde guardéis el lapicero que estáis viendo en estado vibracional, esa pluma e incluso más objetos que vamos a ir reuniendo en todos los entrenamientos. Es muy importante que si queréis entrenar todos los días la telequinesis, también hagáis este ejercicio que os voy a enseñar. De pie, quiero que visualicéis en vuestra mano derecha una bola de cristal, pero una bola de cristal grande. Quiero que situéis, como estáis de pie, dobléis el codo y recojáis esa bola de cristal que estáis creando con la visualización, con los ojos abiertos. Ahora quiero que dobléis el otro codo, del brazo izquierdo, y visualicéis otra bola de cristal más pequeña. Una bola de cristal grande en la derecha y una bola de cristal pequeña en la izquierda. Si sois zurdos, en la mano izquierda la bola de cristal grande y en la mano derecha la bola de cristal pequeña. Quiero que con los ojos abiertos, estamos en el mundo materializado, miréis hacia adelante, hacia una pared, si es posible, una superficie que no tenga cuadros, que no haya dibujos. Y mientras cojo aire por la nariz y suelto por la nariz, más o menos 5 inhalaciones, 5 exhalaciones, y luego paso a otras 5 inhalaciones, pero luego 5 exhalaciones por la boca, es decir, primero relajo la mente, 5, luego relajo mente y cuerpo, 5. Vais a notar cómo la bola de cristal más grande
tiene un peso en la mano y en el brazo. Quiero que hagáis este ejercicio y quiero que notéis cómo la bola de cristal pequeña, hablamos de cristal porque es un elemento muy sólido, es un elemento sólido, por lo tanto me va a ayudar mucho con la telequinesis. Voy a notar que esa bola de cristal que estoy visualizando, que estoy materializando con la mente, esa bola pequeña tiene menos peso. Voy a sentir con los codos doblados el peso de una bola y de la otra. Voy a ver la diferencia, voy a notar mirando hacia adelante, porque ya he visualizado esas bolas, ya las he creado. Y ahora voy a sentir, me voy a centrar en la vibración de las manos. Voy a sentir qué vibración tengo en las manos. Si noto el tacto de la bola de cristal, si noto que la materia que estoy visualizando vibra, es muy importante que sepáis si la materia vibra. También si os ha costado o no visualizarla. Si hay un peso, ¿no es real que están ahí las bolas de cristal? Entonces ahora voy a dejar primero una bola o en el suelo o en una mesa. Voy a relajar el brazo, voy a dejar la otra bola en la mano, la que hayáis elegido. Quiero que notéis la diferencia. A continuación voy a dejar la segunda bola en una mesa o en el suelo. Y voy a describir las sensaciones donde me voy a dar cuenta que realmente estaba sujetando unas bolas de cristal. Entonces, si lo que yo creo y visualizo tiene peso, tiene tacto, puedo moverlo con la mente, todo lo demás que me rodea, también puedo moverlo con la mente. Os invito a que hagáis la formación de técnica superior de telequinesis. Hay una técnica media que también es interesante, pero bueno, un entrenamiento quizás más profundo es el avanzado, donde vais a encontrar muchísimos entrenamientos, vais a encontrar la historia de la telequinesis, estudios muy interesantes de la telequinesis y sobre todo vais a poder realizar vuestras propias investigaciones y obtener vuestros propios éxitos. Muchas gracias.